Casting Hour, la serie. Niño perdido, Eric Ross, visto por última vez en la Ruta 12, desaparecido desde el 31 de octubre de 2010. 31 de octubre, 2011. ¿Cuántos dibujos has hecho este año? 11, pero aún no decido cuál me gusta más. Todos son grandiosos. ¿Qué tal un poquito de ayuda para guardar las compras, Scott? Dave está ayudando. Oh, mira, Ali también está ayudando. Eso era lo mejor que tenían, cariño. Las tiendas no pidieron mucho, ya que mucha gente no está decorando este año. Está bien, Ma. Funcionará. Quiero que ustedes dos obedezcan a su hermana. Esta noche yo tengo que regresar al hospital para mi segundo turno y no estaré de regreso sino hasta después de medianoche, así que Ali está a cargo. ¡Qué emoción! Le dije a Patty que podía venir después de las 6, así que debemos volver antes. Pero aún estará claro afuera. No hay truco o dulce si no está oscuro. Halloween debe ser aterrador. Vamos a jugar a truco o dulce en la cafetería escolar. ¿Cuál es la diferencia? Oh, un pastel tenebroso. Me gusta lo que están haciendo en la escuela. Celebrarán en un lugar seguro. Deberían estar felices de que al menos quieran organizarlo después de lo que pasó el año pasado. Y te quiero de vuelta en casa antes de que oscurezca. ¿Yo? Él nos molestará a mí y a Patty. Siempre lo hace. Me prometiste que cuando tuviera 14 podría quedarme afuera hasta tarde jugando con mis amigos, sin supervisión. Las cosas han cambiado. ¿Qué? ¿Por qué unos chicos tontos desaparecieron? ¿Y a mí me castigan por eso? Se suponía que esta iba a ser mi noche. Vaya forma de arruinar Halloween. Mi trabajo es mantenerte a salvo. Si te vas a enfadar por eso, entonces enfádate. Tengo que irme. Bueno, yo terminaré de guardar las cosas. Solo dile que nos deje en paz a mí y a Patty, ¿sí? Scott, no fastidies a tu hermana esta noche. Creo que diseñaré algo más pequeño. Amigo, necesitas una verdadera calabaza. ¿Sabes dónde podrías encontrar una? Allá en la granja Palmer. Ese lugar no está abierto al público. ¿Y? Vayamos allá, tomemos unas calabazas y después podrás tallar lo que quieras, ¿cierto, Dave? Ni lo pienses. Oh, vamos, Ali. ¿De veras es así como quieres pasar Halloween? ¿Cuidándonos en casa? Nadie decora. Nadie sale. ¿Tenemos que jugar a truco o dulce en la escuela? ¡Eso es patético! Se supone que Halloween sea una noche loca. ¿Qué tal si Dave y yo hiciéramos tus tareas por un mes? No vamos a ir. ¿Dos meses? Vamos, Scott, no lo harás. Muy bien, ¿qué tal esto? Te prometo no fastidiarlas a ti y a Patty. ¿Lo juras? Ni les hablaré. ¿Me lo juras por tu vida? Lo juro. Busca tu abrigo, Dave. ¡Sí! No entrar. Este lugar es extraño. ¡Esto es impresionante! ¡Mira esas calabazas! ¡Son perfectas para tallarlas! Le va a dar un ataque al corazón. ¿No crees extraño que el viejo Palmer tenga todas estas calabazas para él solo? Ni siquiera las tiene en venta. ¿Qué hace con todas ellas? Quizá le gusta mucho la tarta de calabaza. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Wow! ¡Miren las calabazas! ¡Miren estas! ¡Miren aquella! ¡Fantásticas! ¡Miren esa! ¡No puedo elegir! ¡Baja la voz! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No es gracioso! ¿Qué es eso? Scott. Oigan. Creo que hay algo aquí dentro. Scott. Scott. Miren. Creo que encontré una entrada. Scott. Chicos, vean esto. No. ¿Qué? ¿Eres gallina? ¡Cucú!
es eso? ¿Se imaginan despertarse viendo una de estas cosas? Este sujeto Palmer está desquiciado. ¿Por qué alguien haría todo esto sin motivo? Me pregunto qué hay allá abajo. Quiero irme. Ahora mismo. Sí, yo también. Tomemos nuestra calabaza y vámonos. Oh, vamos, Dave. Pensé que te gustaba asustarte en Halloween. Solo date prisa y toma una. Sí, quiero irme. Está bien, de aquí. Está bien. ¿Qué tal esta? Te ayudaré. Este lugar se sigue poniendo más y más extraño. Alguien viene. Vámonos. ¡Ah! ¡Ali! ¡Dave! ¡Auxilio! ¡No puedo salir! ¡Oye! ¡No tienes nada que hacer estando aquí! Lo siento, señor. No nos dimos cuenta que era propiedad privada. Puedo oler a una mentirosa. Huele a podrido. Lo sentimos, de veras. No tanto como lo van a sentir luego. No está madura todavía. ¡No vuelvan acá! ¡Jamás! Vamos, Scott. No se preocupen, mis pequeñas. Nadie jamás les hará daño. Lo prometo. Espere, no me voy con las manos vacías. Nos dijo que nos fuéramos. No me importa lo que el psicogranjero diga. Bien, vamos, entonces date prisa. ¿Sabías que los faroles de calabaza se inventaron para espantar a los espíritus? Antes se hacían de nabos hasta que descubrieron que con las calabazas era más fácil. Es mejor que lo hagas ya. Tenemos que salir en una hora. No puedo creer que vayamos a ir a la escuela esta noche. Deberíamos regresar a la granja de Palmer y divertirnos de verdad. Olvídalo. Ese lugar me va a dar pesadillas por un mes. Oh, qué lástima. Patty no puede venir. Sus padres no quieren que salga en la noche. Todos en este pueblo se han convertido en miedosos crónicos. ¿Por qué no hacen palomitas dulces en otras fiestas? Como palomitas dulces en forma de pavos en Día de Gracias. O palomitas dulces en la mazorca para el 4 de julio. No puedo creer que a ustedes no les importe esto. ¿Las palomitas dulces? ¡No! ¡Halloween! Le quitaron toda la diversión. Yo me estoy divirtiendo. ¿Este es otro de tus chistes tontos? No, pero desearía haberlo pensado. Eso es tan asqueroso. ¿Tienes miedo? No. Tal vez. Bueno, yo no.
Mira. ¿Qué es eso? Es un diente. No, no lo es. Es solo una semilla de forma rara, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo llegó ahí un diente? A la basura. No la toquen más. Ese loco de Palmer está detrás de esto. Se está vengando de nosotros por llevarnos sus estúpidas calabazas. ¿Piensan que es su diente? No lo sé. Yo digo que regresemos y le hagamos unos verdaderos trucos de Halloween. ¡No! No más calabazas, no más trucos. Solo pónganse sus disfraces y vamos a la escuela. ¿Qué se supone que eres? Soy un Justin Bieber zombie. ¿Zombieber? Oye, ¿esto se ve sangriento? Sí, sí, sí. ¿Mamá sabe que vas a usar eso? Estaría de acuerdo con mi disfraz. Creo que te ves fantástica. ¿Podemos caminar más rápido? Quiero llegar antes que se acaben los buenos caramelos. Vamos a jugar truco dulce en la cafetería escolar. ¿Tendrán manzanas o nueces? ¿De veras? No lo escuches. Habrá caramelos. Yo debería estar allá afuera con mis amigos, divirtiéndome como un chico malo. ¿La cafetería de la escuela? Es criminal. Detesto admitirlo, Scott, pero una vez en la vida estabas en lo cierto. Eso fue súper tonto. Ni siquiera decoraron la cafetería. Es como si fingieran que ni siquiera hubiera Halloween. No es demasiado tarde. Todavía podemos divertirnos. ¿Veamos películas de horror en la televisión? Muy bien, déjeme cambiarme y haremos unas palomitas. Genial. Buscaré el canal. Ali, espera. No estoy hablando de ver la TV. Deberíamos regresar a la granja de Palmer. No lo arruines. Es Halloween. No debimos haber ido la primera vez. Quizá iré para allá solo. Son un par de kilómetros. Quédate aquí, Scott, ¿me oyes? En serio. Que se quemen, ¿sí? Creo que seremos felices aquí. Trae sal con las palomitas, ¿quieres? Sí, sí. Vamos, Scott, está empezando. Estoy esperando por las palomitas. Palomitas. Scott, de veras, muévete. Dave, ¿puedes prometerme algo? Cuando cumplas 14, por favor, no seas tan molesto como tu hermano. ¿Quién apagó las luces? Ay, le dije que no las dejara quemar. ¡Scott! ¿Dónde estás? ¿Por qué está abierta la puerta? Scott. ¡Scott, regresa aquí!
No pensé que en realidad lo haría, pero creo que lo hizo. ¿Hacer qué? Regresó a la granja del viejo Palmer. Vamos. Yo no quiero regresar a ese sitio. Por favor, Ali, no quiero. ¿Estaremos bien? Te quedarás en el auto. Tardes. Estarás bien. Cierra la puerta. ¡Scott! Sé que estás aquí. No juguemos más a este juego, ¿sí? ¿Scott? Scott, por favor. Nos meteremos en grandes problemas. Scott, el juego terminó. Pequeño tramposo. ¿De veras vale la pena ganarte todos esos problemas? Arrepentir. Scott? ¡Lo vas a lamentar! No me importa si mamá me castigue durante un año por haber venido aquí. Le voy a decir si no sales ahora mismo. Te daré una oportunidad más. Sal ahora. Y lo olvidaré todo. Halloween.
Ustedes no saben escuchar. Igual que los chicos del año pasado. Metiendo las narices donde no debían. Usted los atrapó. Esos chicos desaparecieron porque usted los secuestró. Ahora son míos. Mis cabezas de calabaza. Les dije que jamás regresaran. Se los dije. Se arrepentirán. No. Aún no está madura. Pero ya estará. Thank you.